Avui farem l'anomenada Ruta del Contrabandista. Entrarem a Andorra des del Pallars Sobirà, concretament des de Llavorsí, passant per Alins i Tor, que és l'últim poble abans de creuar la frontera andorrana. A Tor comença una llarga pista de 12 quilòmetres que puja 400 metres de desnivell abans d'entrar a Andorra per Pal. Sortim 4 pomalaires, però només n'arribarem 3, ja que abans d'arribar al Coll de Nargó, el PC té un estrany incident. Resulta que el PC ha vist una pedra al camí i li ha donat una patada mentre circulava amb la moto. Li ha donat amb el taló, se li ha clavat el taló entre la pedra i la bota i bueno, se li ha inflat el taló. I ara hem de buscar un lloc on hi hagi un riu o aigua freda o gel. Hauria saltat de taló. I aquí. Hòstia, quin mal, tio. No és aquí. És aquí, això em fot un mal. Pues no, no. Amb calent no passa res. El tema és veure com evoluciona quan es la feia. O sigui, ara puc caminar. Em fot mal, però puc caminar. Bueno, des d'aquí al Coll de Nargó despedim el PC. Pues re, quedem 3 mosqueteros només. Millor que hagi sigut això que no una altra cosa més sèrie. El PC decideix tornar cap a casa. I els 3 pomalaires que quedem ens dirigim cap a Sort per dinar. Després anirem cap al Llavorsí i enfilarem la pista de Tor. Bueno, ja estem a Alins i anem a fer la ruta del contrabandista. Tenim 14 quilòmetres fins a Tor, no? Hem quedat. I a partir d'allà, poquet fins a la frontera. Vale, 12 quilòmetres de Tor i farem la famosa ruta del contrabandista. Un tram asfaltat, xungo i estret i després tierra. Vamos, moti! Vamos pa allà! Comencem de pista de Tor, 2 quilòmetres fins a Tor i després uns quants més hasta Andorra. Bueno, pues res, seguimos. Finca particular, què? No he tret a la BS ni res. Com que estem en pla, suposo que frenaré. Jo vaig a peu. Jo és que no el toco el freno. Que xulo! Bueno, arribem a Tor. Hombre, a ver. Ui, va! Home, si nos paramos aquí nos va a mirar a todo el mundo. Sí, tira un poco. Bueno, pero... Bueno, senyorets, aquí hem arribat a Tor. Aquí, hosti, sí que hi ha gent. Clar que hi ha gent. Ah, el Guillem Berradera. Està xulo, no? Està xulo, xulo. Sí. A ver si en algún sitio se puede ver el pueblo. ¡Uah! Paramos aquí un momento, hacemos 3 fotos, no subirá nadie, ¿no? Hostia, no hay cobertura. Señorets, estem aquí a Tor i ens anem direcció a Andorra. Aquí veiem el poble, que està hecho caldo. Bueno, Tor és un poble teòricament abandonat, amb pocs habitants a l'estiu i cap habitant a l'hivern. Y nos vamos. Arriba que vamos. ¿Y tú subes en segunda? Ah.
Yo trocitos en segunda, pero la mayoría en primera. No sé, no me atrevo en segunda. Se tiene muchísimo más control de pie, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, cuando te vas a caer, tiendes a sentarte y a lo mejor la cagas. Hostia, enganchado una piedra así con Dacanto. En algún sitio en internet he visto que hay un, si hay un desvío, te da lo mismo ir por la izquierda que por la derecha, aunque yo iría por la derecha. ¡No! ¡Oh, que me caigo! Bueno, no se ha roto nada ni tranquilos. Bueno, ja tenim el primer Chucky Chang de la ruta. Per qui no li quedi clar, un Chucky Chang consisteix en caure de la moto, però no quedar-se sota, sinó fer una voltarella i apartar-se a fer efecte de que la moto no et caigui a sobre. Un Chucky Chang perfecte. Les maletes m'han salvat. Venga. ¡A por el segundo! ¡El segundo Chucky Chang! ¡Uy! ¡Cuidado, Moti! ¡Cuidado! ¡Que no puc parar! ¡Que no puc parar, Moti! Hostia, lo siento, Moti. No he tenido la habilidad suficiente para parar. Menos mal que llevaba botas, ¿eh? Porque me he hecho aquí como... Tengo un golpe. Bueno, nada de claro, ¿por qué me he caído? ¿Por qué te he dado, no? Si no, hubiera pasado. Bueno, o te habrías caído en el barro. No sé. Bueno, todo se aprende. ¿La pones antes o no la pones? Ah. ¿Ayudas así? Bueno, espera. Vale. ¿Se ha caído o no? Bueno, aquí recuperando el aliento después de los Chucky Changs. ¡Oh! ¡Tercer Chucky Chang! Podeu comprovar que tinc una habilitat especial per no caure mai sota la moto. D'això també en tenen la culpa les maletes, esclar. Per sort no s'ha trencat res, ha sigut una castanya. Pues he salido de una especie de regatera de estas, o rodera, y me he metido en la otra, en esta otra en la que estoy ahora. Y nada más meterme en la segunda, patapam. Vale. Es que si no, no puedes ni plegar el caballero, como antes. Vale. ¿Vale? Las paredes solo están muy bien cuando no tienes el caballero. Ahora me lo aguantas y subo, ¿eh? Pero, ¿no subes por otro lado? ¿Por qué? Bueno, venga. Venga, tira, amor. ¿Ves? Ahora estoy aquí en el canal y no me salgo. Y ahora me meto. He pasado demasiado despacio y demasiado giñado, tío. Sí, pero tenía que haber pasado con un poco más de brío. Muy guay. ¿Estás bien?
molt bé, tio. Pues dame ánimos. Espera, 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 que aquí hay de parar. ¡Ahí va! Uf. A ver esa. Yo me he quedado aquí un poco en la curva esa, pero ahora ya he pasado. Ya he pasado. ¡Ay! ¡Hostia! ¡Hostia, tío! ¿Me viste? ¿Y ahora aquí qué? ¿Con paso? Pero claro, toda esta trial era de aquí. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Hostia, tío! Pero es que la me pesa como un dimoni. ¿Vos? Luca, tendría de haber comprado las defensas, porque ahora iría más confianza. Porque mal, no me foto mal. Si te caus, mira, tío, te caus y ya está. Pero, hostia, he tingut sort de que no se... No s'ha fet res la moto. Vale, ara aquí tot de pedres que me las tengo que comer con patates. Vale. Un poco y que no quiero que me pase como antes, pero voy bien, voy mucho mejor. En esta curva antes me hubiera cagado con las patas para abajo y ahora paso y ya. Tremendo. (Risa)